Mañana voy a firmar un convenio de Fofinde por el tema de infraestructura, por la posta, o sea que bueno, va a venir un dinero para Winca, que también es importante, que eso es lo que estamos siempre gestionando, trabajando. Y bueno, también en Buenos Aires, estuve la semana pasada, estuvimos gestionando por el Argentina ACE, estuvimos gestionando para ampliar la red de agua, para ampliar la red de gas, o sea que seguimos trabajando permanentemente mucho más allá de las cuestiones electorales y tratar de trabajar también para la gente, que eso es, creo que es lo que siempre tiene que estar en la agenda, trabajar para la gente. 10 días para que termine el año, ¿qué balance hace, Oscar? Creo que es un año, ha sido un año difícil, muy muy difícil por el tema económico fundamentalmente, con un 100% de inflación, cualquiera desde el punto de vista privado, desde el punto de vista estatal, es muy complicado, no es nada fácil, pero creo que dentro de todo nosotros hemos tenido dos obras enigmáticas para Winca Hernán Co, una ya terminada y la otra que comenzó, como el gas y el agua. Creo que para nosotros ha sido un año positivo desde el punto de vista de obra. Si vamos al contexto general del país, como digo, ha sido muy difícil tanto para los municipios, para el privado, para el Estado provincial y para el Estado nacional. Esperemos que esto se componga para el año que viene, el 2023, porque la verdad que se nos complica muchísimo el tema de aumento de sueldo, el tema de pagar, el tema de poder pensarla dos veces cuando tenés que hacer alguna obra. Y ustedes saben que mi gobierno fundamentalmente se caracterizó por la contención social, donde en la medida que la situación económica se complica, tenemos que tener el Estado tiene que tener mucho más contención social para los sectores que más necesitan. Y bueno, esperemos que y el balance, creo que en definitiva ha sido un balance positivo, si ponemos el debe y el haber, ha sido un balance positivo en 2022.